Muy buena la de la ciudad de la Alhambra. Mirad, voy a tomar un respiro con los acebuches y los olivos. Mañana seguiré. Hoy voy a meterle mano a este olmo que está ya pidiéndome a gritos que lo pince. Y creo que ya el segundo pinzado me lo doy este año. En fin, voy a meterle un poco de mano, de caña, la tirilla esta que corta muy bien. Voy a echar desinfectante. Carbonera. Bueno, vamos a ver si me pongo esto en un de baja. Al hormigueo este, que le quiero dejar esta rama un poco la más larga. Y ya mañana haremos algunos trabajillos de acebuche, de olivo. Los ficus los tengo también ahí un poco apalancados. Aunque los ficus tengo que trasplantarlos este año. Tengo una ramita seca. Me he quedado en blanco. No sé qué contaros. Esta rama de aquí. Lo pintáis. Bueno, porque ahora estoy liado con el tema de los de algunos trasplantes de acebuche. Porque no pensaba trasplantarlos, pero visto, los voy a trasplantar. A ver si consigo este año algo más de crecimiento, que yo creo que sí. Espero, vaya. Esta parte está menos tupida que la parte de atrás por el sol. Donde le da el sol siempre están más avanzados los árboles. Vale. Como digo, esta ramilla va a ser más larga. Esta aquí se cruza. Estos son trabajos de mantenimiento. Que no siempre hay que hacerlo, ¿eh? Dependiendo de lo que queramos conseguir. Si queremos tenemos algo muy poco frondoso y queremos potenciarlo más, pues es absurdo pintarlo, ¿vale? Hay que esperar a que se ponga más fuerte. Todo esto
con el seco, que son de anteriores podas, pues se elimina. Este tallo va para abajo. Donde haya mucha ramificación, hay que clarear. Esta rama más arriba. Va buscando el sol. Claro, tiene aquí rama que le hace de sombra. En la villa. Este año está viendo la primavera muy, muy bien. El tiempo, no estoy acostumbrado yo a estos climas, ¿eh? En estas fechas, ya a mediados de mayo, pasado mediados de mayo, y que todavía haga por la noche fresco, a ver, no es que haga frío, ¿no? Pero refresca mucho las temperaturas y durante el día, aunque hace calor, pero no estamos a 35, 38 grados como otros años, ¿no? Estamos, bueno, 20, 22, una temperatura muy buena para los árboles. Cuando pegan esos tiros que pegan, es que no es normal. Pero vienen esos tiros tan largos, en esta fecha. Ya se empiezan un poco, a partir de 30, 32 grados, se empieza un poco a frenar. Está todavía creciendo, pero empieza ya un poco a frenarse con las calores. Aunque llegamos a 35 grados, eso es la máxima temperatura de la hora de las 3 o 4 de la tarde. Pero por la mañana es cuando están todavía los árboles activos, porque hay una temperatura muy agradable. Digo cuando sea la época de julio y agosto, ¿vale? Luego en agosto incluso se paran, porque ya hace demasiado calor. Me recuerdo el año pasado que había noche que estábamos aquí a 32 grados. Por la noche, a las 10 o 11 de la noche, que eso no es ni normal. Entonces están los árboles parados, claro que están parados. Se paran. A mí el frente de este me gusta, pero es que me gusta más este. Este de aquí. Claro, la cosa está muy despejada. Esta parte me gusta más. Tengo que dar la vuelta al árbol porque fijaros, esta rama ves como va para allá, buscando el sol. Hay que darle vuelta al árbol dependiendo de cómo esté puesto, ¿no? Y dónde incide el horario del sol. A pegar poca bola.
Bueno, casi, casi lo tengo. Todavía, como digo, hay que esperar un poco que un par de pulsaciones más para que se haga más compacta la copa, ¿no? Ya se va viendo un poco, ¿veis? Yo pretendo que el frente sea ese, o a las malas de que cambie el frente y que sea este, ¿no? Entonces tendría que potenciar mucho la rama esta. ¿O no? Todas las están para adentro. No hacen nada. Hay que sacarla para afuera. Son topón. Está para adentro. Está para adentro. Se tiene que compactar eso ahí. Y darle un repaso a todas las partes de abajo. Ramas que se cruzan. Este es un árbol, pues, bueno, que no tiene, como ya digo, no tiene. Pero bueno, por lo menos es vistoso, ¿no? Es vistoso porque tiene copa, volumen, está sano, fuerte, es muy recto. Pero bueno. También los árboles en el campo están rectos algunos, ¿eh? No todos tienen movimiento. Un árbol así, de esta altura, con mucha, mucha copa, porque se vea solamente el tronco este, pues. También está bien. No. Es que hay especies que, bueno, no admiten más. Trabajo demasiado drástico, ¿no? Intentando evitarle aquí todos los troncillos que salen de abajo. Este sale demasiado pegado aquí a los troncos. Este de aquí también. Y este de aquí también va para allá. Que se vea un poco el tronco. Y aquí también pasa igual. Y en la milla que sale. No estoy hablador, ¿eh?
que yo lo acabo esto prontito para otras cosas que tengo que hacer. Y no estoy hablando. Como que si no hablara, me lo hundí más. Me lo hundí igual. Pero bueno. Lo voy a dejar así. Quizás aquí está una noche larga. Un poquito que sea, esta rama más pequeña que esta. Y aquí, pues, 3/4 de lo mismo. Decía esta rama que sea más corta que la de abajo. Tiene algo de coherencia. Claro. Ahora mismo tengo que mostrar algo, el frente sería este. Pero si potencio la rama esta y esta de aquí también un poco, prefiero el frente este. ¿Veis? Porque esta rama más baja que esta. Parece que el árbol es más bajito. No sé si os dais cuenta. Parece que el árbol es como más bajo. Realmente es igual de alto. Pero que parece más pesado por aquí. Ah, bueno, ahí está el árbol. Como está un tiesto redondo. Algunos ponen un tiesto redondo para que no deje un frente. Además, este no es un tiesto, esto es un tiesto de entrenamiento. ¿Lo veis? Este árbol estaría guapo en un tiesto. Bueno, por su altura tampoco muy bajito, ¿no? Pero sí más bajo que este. Y ovalado le pegaría muy bien. Si esto ovalado, un color azul, por ejemplo, que es el color que más se adapta a todos los árboles así, ¿no? Verde. Color crema. Crema es que ya está demasiado. Un azul bonito. Ovalado, pero ovalado no mucho más grande que esto. Así, ovaladillo. Y quedaría muy chulo. Creo yo, vaya. Lo mismo al entendido dicen que no. Que es mejor, no sé, redondo, cuadrado, yo qué sé. A mí me gusta ovalado. Y aquí por estar no podemos estar, ya ves tú, hasta el mediodía. Voy a dar la vuelta ahora a la luz porque está ahora. No sé. Ya sé dónde está el dar sol bien. Claro, el dar sol, pero la parte, digamos, que pega, no pega a la pared, está un par de metros de la pared, pero ahí hay horas que no, le da menos sol. Bueno, voy a probar ahora. Que mañana voy a ir al campo y voy a llevarme allí para hacer algunos trasplantes, algunas cosillas. Así que ya esto lo voy a dejar por finalizado. Está regadito y se ha quedado más clarito. Aquí hay unas ramas muy largas para arriba. Que me restan. Pues esta no me hace sombra a los otros que están abajo. Con sello seco. Bueno. Cuanto más quede de aquí arriba, más le entra el sol, porque sabéis que lo último que se hace es la copa. Que la copa, no tengamos copa, la copa se hace sola en un año. En un año se hace la copa. Y aquí hay una pila de ramas para arriba, que me están quitando virola a las ramas de abajo. Me hacen sombra. Entonces, la elimino, me quedo más bajito y a su vez entra más la luz. Cuanto más bajito de malo, mejor.
tiempo tendrá de crecer. Ya sea la copa. Qué peligroso es la tijera. Con tanto vigor y quitarle vigor, hecho. ¿Veis? Para potenciar que la rama de aquí abajo siga flotando, si no, no entra la luz. Más bajo deje el árbol, mejor. Se va a ver más. Prefiero bajar de aquí y potenciar aquí. Como le echa más bajito. Así parece algo más viejo. Como los olmos son muy. Muy fuertes, pues. No va a haber ningún problema. Sigo bajando por aquí. Sigo bajando. Cuanto más baje, mejor. Bueno, tenemos la mano aquí abajo, pues esta te la quito. Ahora voy a enseñarle algo a este. No sé si hice un vídeo con este árbol, cuando lo pinté. Ya lo enseñaré poco a poco. La evolución de los árboles. Esto lo tiene que hacer un vídeo diario. Que de vez en cuando salen los árboles repetidos.
Estaba allí la madera escuchada. Se debe trabajar un poquito este poco meses. Aunque esto árbol es fácil que lo cubra. El labio que lleva ya. Esta ramilla fuera. Bueno, pues se va a quedar así. No voy a hacer nada. Uf, no tengo tiempo, no tengo mucho esto. Pero yo pensaba que iba a salir menos. Se ha salido bastante. Bueno, voy a echar la tierra en unas puertas. Preparar los árboles. El alambre. La herramienta para ir mañana allí, allá un día, una mañana en el campo, al fresco. Y vamos a mostrar la hortaliza, a ver si hay hortaliza todavía, ¿no? Bueno, pues ahí está el arbolillo. Esta es la otra. Esperemos que tire con fuerza. También muchas ramas. Van para arriba, fuera. No, sí. Así que bueno, paro y no paro, ¿eh? Como tiro la tijera, no paro. Pero es que tiene que ser así. No es que yo no quiera parar ya y acabar ya. Que si no lo hago así, fijaos, aquí hay una rama, esta rama, que está muy larga hasta aquí, y aquí salen muchas ramillas finas. Pues hay que ir sustituyendo las más gordas por las más finas. Eso va a ser la copa. Hacer la copa es lo último que se hace. Si empezamos a preparar la copa ya, luego se pone muy gorda. ¿Vale? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos estas dos ramas gordas. Hay que quitarle una. Te la iba a cortar, a ver. Corto otro más bajito de grado, mejor. La muy fuerte que me gusta este. Me tiro la tijera ya. Pero no la quite. No paro. Es que no paro de verle cosillas, defectos. Bueno, esto todavía estamos en mayo, junio, julio. Todavía le quedan casi dos podas más. Dos pinzadas más. Esto es un tocón, ¿eh? Lo que digo. Aquí. Es un toconcillo, ¿vale? Un tocón que hay aquí y una ramilla. Ahí, hemos saltado. Está muy chupita. Todas las he dejado limpias, menos esa. Esa la he dejado también limpia. Lista. No, ahí no paro, ¿no? Yo te digo ya, hombre. Vale, así se va a quedar ya. Ya no le voy a porque si no. Ya el próximo, la próxima pinzado ajustaremos un poquito más. Ahora mismo, esto lo que he quitado, bueno, y lo que no hay en el suelo, que hay un tanto como aquí. Eso.
Me suelo ver también un tanto igual. Se ve regular. Regular. He procurado esta parte de aquí bajarla todo lo que pueda para que el árbol tenga más peso, ¿no? Y la parte de atrás aquí también es parte infierno porque, más, porque está escasa. Está escasa de verde. Que otra gente preferiría a lo mejor el frente este. Pero no sé, no sé, no sé, no sé. Es que al ver si tan recto esto, parece que el árbol es más alto. Y de esta forma aquí, parece algo más bajito, ¿no creéis? Le potenciaría allí ramas para allá, y le haría una copilla, pues como está, así como está, completamente redondita. Y la verdad que bueno, que es lo que hay. Pues nada, amigos, en el próximo vídeo sacaré, pues no sé lo que sacaré, imagino que algunos hace buche, que tengo que contar unos pocos. Otra gente me dirá que es pronto todavía, ya sé que es pronto, sé que tengo muchas cosas que hacer. Lo suyo es en junio, o es lo que dicen, junio, julio. Yo te he plantado árboles hace buche en marzo y están ya con brotes, bueno, llevan ya brotes un montón de tiempo, ¿no? Porque el clima me lo permite, ¿no? Que aunque no haga mucho calor, pero tampoco hace como otros sitios heladas, ¿no? En fin, amigos, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal, darle like, compartir y suscribiros al canal. Hasta luego.